We'll be right back.
Morena, como abriendo tu corazón.
Lo que más quiero
Yeah.
tenemos el monitor de este micrófono para que vaya iniciando. Te voy a agradecer, no tenemos problema alguno, ¿sale? Vamos a continuar con la música, sin antes de escuchar el grito de todas las mujeres solteras. Yo no escucho. ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba la mano, todas las bonitas solteritas y sin compromiso. Arriba la mano, aquí tenemos muchas señoras, ¿qué pacho? Bueno, nada más donde nos metan problemas con su marido, vamos a tener detalles ahí. Los primeros segundos de la noche. Armando, mándame ese bonito, sí, porque estamos muy altos arriba. Ok, bueno, pues ahí están los primeros saludos, compadres, de la noche, para toda la gente que nos está acompañando. Ahora te mates y me dejas con mis penas.
a toda la raza que ya está bailando, le vamos a informar algo que, bueno, no saben y que es de suma importancia. En esta ocasión queremos que nos pongan mucha atención, porque hay algo que no saben ni conocen de nosotros, y es un lado muy bueno que deben de saber. Que todos los Black Power somos americanistas de hueso colorado. ¡Arriba la América! Es que no existe otro, ¿eh? ¡Arriba la América! Muy bien. Porque en todos los lugares que hemos recorrido, Papá América siempre ha sido el número uno. No me digas que le mandan las chivas, no le hacen nada. ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba la América! Bueno, también hay otro equipo que sí es muy bueno y que yo creo que sí tiene afición por ese lado. La Máquina Cementera. ¡Arriba los Azules! Nada más como 10 cementeros. Saludos para Nicky, que cumple años. Y al BT, ¿subía? ¿Sí subía o no subía? Para Nicky Hidalgo también, como le quedó con mucho afecto hoy, que está contrabeando para Rusia de Mando, buscando activos. ¿Dónde dejaron? ¿No? Ay, no, nada. ¿Recuerdas ese lugar, Dani? Hace 3 o 4 años, yo recuerdo. Y nos venimos a recorrer aquí con todo el público, ¿va? Genial elemento. Continuamos. Mauro Mello, ¿para qué no nos vamos, chamaco? Así es, compadrito. Seguimos invitando a la gente, seguimos invitándonos a que vengan, se acerquen, por supuesto, ya que esta noche estamos aquí presentes para disfrutar el mejor de la música boliviana directamente desde el estado de Puebla, capital, Teo Ortega. Y sigamos bailando y esta rica cumbia que fue la I'm gonna go get some more.
y ya conocen la producción 2010. Continuamos, Mauro Mello, tenemos al licenciado Venga. Así es, compadrito, muchísimas gracias por el recibimiento aquí en Pesada Puebla. De verdad que estamos muy contentos hoy en esta su fiesta. Me parece que ya es este cierre de feria, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias al presidente municipal por invitarnos, por supuesto, tío Ortega. Tenemos saluditos. Efectivamente, licenciado Oscar Paulo, un abrazo, licenciado, por esa enorme invitación con ese público maravilloso. Levante la mano, ¿quién nos ha visto en las redes sociales? ¿Ves? Grupo Informático 21 de Edición, Javier Cabrera Ordóñez. Ordóñez, ¿no? Corresponsal, sí, señor, está. El saludo en esta bendita ocasación. Saludos hasta allá. Para mi madre, ¿cómo digo? Con mucho afecto. Ahorita nos está saludando con mucho cariño. Venga, ahí están los discos. Ahí están los discos. Allá, de aquel lado. Oye, yo quiero que me toquen un mambo. Sí, que me toquen un mambo. Que me toquen el mambo, 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 Pachuca. Thank you.
Rayito Colombiano, más bien conocido con sobre este nombre artístico de Rayito Colombiano. Y bueno, pues aquí estamos fungiendo como cantantes, como arreglistas, como director, como dueño, como gracias a Dios aquí tenemos chambita hasta para aventar para arriba. Claro que sí, bueno, el día de hoy aquí ya de cierre de feria en Cuetzalan del Progreso Puebla, platíquenos y pues también los temas que nos van a estar deleitando esta noche. Bueno, para nosotros es un honor que nos hayan invitado, la verdad que el presidente nos ha dado esa distinción tan fina de su parte, y bueno, nosotros aquí acudiendo y agradeciendo la confianza, ¿no? Por otro lado, bueno, las canciones que vamos a interpretar son varias, o sea, tienen que ser las clásicas, tienen que ser las nuevas, tienen que ser movidas, tienen que ser aquellas que provocan interactuar con el público. Eso creo yo que eso es lo que vamos a interpretar hoy. Bueno, y de los temas de los que se han estado reconociendo también, coméntenos algo de ellos. Bueno, yo creo que lo más importante es que el público ha hecho suyo el concepto de Rayito Colombiano desde que empezamos, ¿verdad? O sea, hace 20 años, a mi salida de Ángeles Azules, pues aquí estoy trabajando con mi grupo y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hicimos el disco de duetos
en el cual no hemos podido, ya tiene como 2 o 3 años y no hemos podido meter otro disco, a pesar de que ya están grabados 2 más, no los podemos meter porque, bueno, primero fue el dueto que hicimos con el señor Armando Manzanero, Dormir Contigo, después el dueto con Alex Lora, Triste Canción, donde fusionamos la cumbia con el rock, y luego vino el de Laura León, de la señora Laura León, y ahorita estamos promocionando el de Mane de la Parra. Todavía nos falta promocionar el de Cristian Castro, nos falta promocionar el de Fato, el de Martín Urieta, acá entre nos, o sea, tantas canciones, cuántos duetos que hicimos, ¿no? Entonces, no quiero nombrar más porque luego se me olvidan algunos y no quiero omitirlos, ¿no? Pero son los cortes que hemos hecho de este disco, o sea, ya van 4 cortes y el disco todavía sigue vigente y esperamos que dé para más. Coméntenos de sus giras artísticas, hasta dónde han llegado, hasta dónde han... ¿Qué bueno, tierras han pisado? Nosotros hemos recorrido todo el continente americano, excluyendo nada más Alaska, Canadá y Brasil. Hemos recorrido todo el continente, ¿verdad?, americano, gracias a Dios, para arriba y para abajo, hasta la Patagonia. Y pues nos da muchísimo gusto representar a nuestro hermoso México, lindo y querido, en todos los países latinoamericanos, desde Estados Unidos, Centro y Sudamérica. ¿La respuesta que ha tenido? Ha sido maravillosa, la verdad es que la gente de por allá quiere mucho a los mexicanos. Yo creo que nosotros, nomás con decir que somos mexicanos, ya llevamos un punto adelante, ¿no? Y bueno, nuestros temas los han interpretado muchos grupos peruanos, colombianos, argentinos, no se diga, paraguayos y bolivianos, y nos da muchísimo gusto, ¿no? Ahorita escapan también a mi memoria guatemaltecos, salvadoreños, toda la gente nos han hecho el honor de grabar nuestros temas. Creo yo que eso, lejos de molestar, pues se llena de orgullo, ¿no?, que compañeros de músicos se fijen en eso, ¿no? Muy bien, pues algún mensaje para los cuetzaltecos. Únicamente decirles, agradecerles de verdad que su presencia, me dicen que está lleno el lugar, y bueno, pues gracias porque ustedes se convocan aquí, y gracias al presidente por la invitación, gracias a ustedes, los medios de difusión, el público, su majestad, el público, siempre lo hemos dicho, es para nosotros el dueño de la fama, él es el que tiene la fama y sabe a quién se la da, pero también sabe a quién se la quita. Entonces, nos sentimos muy contentos de verdad de que nos tengan en su preferencia. No hallamos palabras con que agradecerle a Dios, ¿verdad?, por tantísimas cosas tan bonitas que recibimos de parte de él a través del público. Bueno, el Canal 21, como te dije hace rato, bueno, los medios de difusión son para nosotros el puente entre el público y nosotros, ¿no? Nos quedamos la cara al público, así que pues agradecerles muchísimo a todos ustedes el mensaje, decirles pues sigan apoyando la música en vivo, y gracias de antemano. Para la gente del Facebook y del YouTube, porque también nos van a estar viendo. Amigos de Facebook y YouTube, bueno, ya saben que nos pueden encontrar ahí en rayitocolombiano.oficial y rayitocolombiano.oficial. O sea, en uno es con punto, el otro es sin punto, y todo eso es tanto en YouTube como en Face como en Twitter. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta es la agrupación que es toda una leyenda viviente. Escenario cobra vida con su ritmo. Ahora aquí les traigo esta cumbia para que bailen los cumbieros. Rayito Colombiano. Rayito Colombiano. Colombiano.
viviendo día con día. Tal vez en la hipocresía de un gran dolor. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida. Y ahora te doy las gracias con mi canción. Arriba y las palmas, por favor. Hombres, mujeres y niños. Sus manitas arriba y las palmas. Todos, todos, todos. Hasta el final de la canción. Hasta el final de la canción. El pasito de Rayito Colombiano. Contentos de estar con todos ustedes esta noche aquí en Cuetzalan, pero más contentos de que ustedes estén con nosotros. Agradecemos la invitación y con mucho cariño empezamos la fiesta. Todo el mundo con sus manos arriba y las palmas, por favor. Hombres, mujeres y niños, sus manos arriba. Confíen en su desodorante. Y el que no levante las manos es que no se bañó. ¡Mujeres, sí señor! ¡El grito de las mujeres! ¡El silbido de los hombres! Y a bailar todo el mundo esto que dice así, la cumbia del bailarín que se hizo muy famosa aquí en Puebla y después en todo el mundo. Y dice, un, dos, tres, para.
Monterrey, la cumbia del bailarín, a bailar en Nueva York, la cumbia del bailarín, a bailar en el Toquín, la cumbia del bailarín, la bailan en Panamá. Y ahora, el tambor del gallito colombiano. Ese es el tambor, ese tambor. Muchas gracias. Y ahora les vamos a dedicar un bonito tema que yo lo empiezo
Si ustedes se lo saben, me acompañan. Dice así.
compadre. Y hay bombones esta noche aquí. Levanten su manita todos los bombones. Femeninos, compadre. Bombones femeninos. Levanten su manita los bombones femeninos. Y vamos a seguir un bonito tema para que muevan el bombón. ¿Sale? Para todos los bomboncitos desde 5 años hasta 120. Lo único que queremos es que se den la vueltecita así, sensual. A la hora que les digamos, ¿sale? Y eso que grabó un bombón de mujer, pero la versión original es de Rayito Colombiano, y esto dice, el bombón asesino, ¡venga ya! Yo no tengo la vida, yo no tengo la vida.
Ayer te daba, así cargo por mí, y no me comí.
¿quiénes no son de Cuetzalan? ¿De dónde son? ¿De Tezitlán, Puebla? ¿De dónde más? ¿De Puebla, Puebla, de la ciudad de Puebla? ¿De dónde más? ¿De Tehuacán, Puebla? ¿De dónde? Zaragoza, gente. No, Zaragoza, ¿no? Zaragoza. Vean, en ese momento les presento al nieto de la ranita. Trae, aparte de CD, más de CD, trae un CD de puros éxitos. En un momento ando por ahí, obviamente son originales, vamos, eso se los encargamos. Por ahí no lo van a publicar, por ahí, ahí se los encargamos. Voy a leer las 12. Canción de Santo Tiempo para la familia. Thank you.
Dormido
temprano estaré contigo para sentir amar. Con mucho cariño para ti, madrecita, que hace un año nos dejaste. Y para mi hermano que está contigo, que hace 3 meses se fue también. Son tan amables, un aplauso por favor para todos ustedes, queridos. He sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sin que pude haberlo hecho más por ti. Consentida,
Y ahora te doy las gracias con mi canción. Thank you.